Buenas, muy buenas a todos. Aquí estamos después de un largo tiempo de barbecho cultivando cosas nuevas. Aquí volvemos otra vez. Rincón de Historia TV. Esta vez con una compañera estupenda. Hola. Hola, un placer. Y vamos a empezar a hablar de algo que acaba de salir ahora en. Bueno, recientemente, 9 de agosto, acaba de salir esa serie de la que habréis oído hablar seguramente, que se llama a lo inglés Those About to Die, del gran Anthony Hopkins, del Silencio de los Corderos, lo conoceréis, y de Meet Joe Black, y bueno, esa también peli maravillosa de Brad Pitt también, hace un porrón, qué mayor soy. No tanto, no tanto. Entonces, vamos a hablar un poquillo de la serie, un poco de lo que os vais a encontrar, ¿vale? En esta serie. Si no sois, si no estáis familiarizados con la historia romana, de qué va, qué trata, qué es en general, ¿vale? Entonces, ¿quieres comenzar? Es decir, algo de la serie. A ver, yo la verdad, si nos metemos ya en materia, el primer capítulo me gustó bastante. Es verdad que no iba con las expectativas demasiado altas, había leído algunas críticas en las que decía pues que no valía mucho, básicamente, pero a mí, en líneas generales, quitando la patadita que luego explicaremos que da la historia, me gustó bastante. Y es una patada en el primer minuto, o sea, es en plan, venga, in the face. Total, es como. Bueno, me alegro que esté esa persona ahí porque lo ha visto de alguna manera, es como romántico, pero quitando eso es como no, aunque sea romántico, quítalo, o sea, no. Este señor no debería estar aquí, ahora lo explicaremos, pero bueno, a mí también me gustaba, de verdad. Yo creo que es ya por las críticas que ha tenido, uno ya estaba con las expectativas bajo el suelo, no, bajo el sótano. Y Sí. resulta que, pues, y entonces uno acaba viendo esa película en una serie y dices, oye, pues a ver, o sea, no es tan atroz. O sea, he sobrevivido al primer capítulo, no sé. Y quiero ver otro, que eso, yo qué sé también. A ver cómo sigue esta movida. Bueno, pues ya entrando en materia, después de ya decir, bueno, no es tan atroz, ¿vale? Os va a gustar, una estética maravillosa, la verdad. La música es una pasada. La Es verdad como que sí. un Gladiadores, pero renovada. Es como, no sé, el ambiente, la luz o la no luz. No sé, te Sí. envuelve mucho. Sí, te mete un poco en la estética de gladiadores, lo que es un gladiador. Explicaremos un poco alguna cosilla de lo que uno debería de esperar de él. Cuando uno oye gladiadores, uno no tiene que esperar ver a Russell Crowe otra vez. Maravilloso Russell Crowe. Ahora no tanto, pero Pero eso es otro tema también que se puede eso es desarrollar. otro tema también para otro día, para otro canal de otras cosas. Ay, señor. Pero sí que no es tan atroz, o sea, que os va a gustar. Sois fans del mundo romano. Si os gusta Gladiator, os va a gustar. Que yo soy una de esa generación, formo parte de esa generación que se convirtió en historiador por Gladiator, básicamente. Entonces, Y yo creo a ver. con esta incluso más, porque no hay. Yo hace bastante tiempo que vi Gladiator y no recuerdo tantas referencias a la historia como esta. Entonces, a lo mejor incluso hasta te apetece más, te invita más a. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué dicen esto? ¿O qué se refiere? O. Que eso vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco de esas palabras, cosas que aparecen por ahí, ¿qué pinta esto aquí? Bueno, pues a eso vamos. En primer lugar, la patada en la boca que te llega así el primer minuto, ¿cuál es esa patada en la boca? Bueno, pues que empezamos en el año 79 y estaba Vespasiano, que no debería estar ahí porque debería estar bajo tierra, básicamente. Claro, pero es que Vespasiano ese no actor debería estar vivo. no, ese actor no puede morir, ese actor es. Claro, de pagar un dineral por Anthony Hopkins y no aprovecharlo, pues es del género tonto, obviamente, ¿no? Entonces, claro, y si voy a tener a Anthony Hopkins, pues voy a hacer algo con él. Pero no me lo pongas en Vespasiano, hijo de mi vida, porque no. O sea, si quieres tener rigor histórico, no me metas a Vespasiano. Y no me metas un Coliseo ya hecho, porque el Coliseo lo inaugura su hijo Tito. Para centrar un poco el espíritu.
Entonces, quitando esa patada inicial, todo va bien. En la que toda la dinastía Flavia, porque es como se llaman ellos tres, está viva. Total, los tres. Vespasiano, Tito y Domiciano, que Domiciano me gusta como lo han representado, un niño niñato, repelente. Asqueroso. Que dan ganas de darle así. Así, no, así. Así también, o sea, sin collejón en la nuca o ahí lo está bien. Total. Ay, señor. Pues sí, eso está muy bien, la verdad. Entonces vamos a hablar de algunas referencias, de algunas cosillas. Si no sois familiares, si no estáis familiarizados con el mundo romano, pues a ver, os perdéis. Dinastía Flavia, ¿de qué años a qué años estamos hablando? Bueno, empezamos con el año 69. Bueno, empezamos no en la serie, quiero decir, para entender un poco de dónde viene Vespasiano. Vespasiano no viene de la tierra, con las patatas. Viene del año 69, ¿vale? El año 69, llamado Año de los Cuatro Emperadores. ¿Y eso, y por qué? Cuatro emperadores. ¿Quiénes? Tenemos ahí cuatro emperadores peleando, que son Galba, que si habéis visto la serie de Hispania, ¿verdad? Magnífico Lluís Homar. No, Lluís Homar, no, ¿cómo se llama? Sí, es Lluís Homar. Hispania es una serie que sacaron en Antena 3 sobre, bueno, sacaron una sobre Viriato, que también podemos hablar otro día de esa serie. Suscribíos al canal, por cierto. Por favor. Al canal, esas cosas. Para ayudar a crecer el canal y esas cosas que ya sabéis, porque sois ya familiares de. Estáis familiarizados con YouTube y estas cosas. Entonces. Entonces, maravilloso Lluís Homar, de ese Galba, Servio Sulpicio Galba, que genera muchos problemas y muchas cosas al mundo romano, muchas cosas malas. Luego está Otón, ¿vale? Vitelio y finalmente pues Vespasiano. Esos son los cuatro que están ahí en plena guerra civil, ¿vale? Que eso sí lo cuenta muy bien. Primeros minutos de la guerra civil, eso sí lo cuenta. Entonces, todo después de que Nerón se quitara la vida. Entonces, más cosas. Más cosas que tenemos referencias. ¿Qué te apetece comentar? Pues igual, por no hacer. Vamos a intentar, de hecho, en toda esta vuelta, no hacer ningún spoiler, por no. Si hay personas que aún no han visto nada. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando empezamos a hablar de cómo enfocar esto fue lo que te comenté del vocabulario. O sea, me gustó muchísimo que usasen palabras tipo augur, tipo denario, o sea, que lo que hacía referencia antes, ¿no? Que es una serie que verdaderamente te apetece, si te gusta ese mundo, te invita a buscar, a mirar, a por qué esto es así o por qué esto es así. Entonces, por ejemplo, habla en una escena en la que sale un augur, que era una persona, un sacerdote, que pues normalmente practicaba la adivinación de forma oficial, pues a través de los cantos, de los vuelos, de las maneras de comer, pues distintos signos, ¿no? Que le daba como ese arte de la adivinación, al final para entendernos. Y está muy bien también cómo lo enfocan, ¿no? Cómo, en qué momento lo meten y sobre todo el darle ese nombre. Los aurigas, cuando les llaman, los aurigas que vengan porque tal, son todos esos conductores, ¿no? Los conductores del carro que van tirando el caballo. Y sobre todo la forma en la que enfocan todas estas batallas. O sea, pasa algo que provoca que quiera él, pues en este caso Vespasiano, que quiera abrir el circo porque hay que entretener, ¿no?, a la población porque está pasando algo. Eso era la política del pan y circo. O sea, eso era o sea, frente a una revuelta o frente a cualquier problema, el planear, pues, en esta ocasión de forma muy corriendo una carrera, pues para que se les olvide, ¿no?, al pueblo, pues el problema que había al final, es como calmarlo. O sea, utilizaban todo esto para calmar al pueblo, para que se le olvidase y pues que no formaran ningún tipo de revuelo. Y eso la verdad es que, no sé, me gusta cómo lo tratan.
Y también me gusta cómo lo trata ese tema, porque uno pensaría, bueno, esto es el topicazo de siempre del mundo romano, juntas dos cosas y parece que ya puedes hacer cualquier serie. Le da un punto extra, cuando hay esa primera revuelta y organiza esa carrera así rápidamente, hay unas personas en concreto que se encargan como de llevar, como de provocar oficialmente esa revuelta y luego se nota que reciben un dinero, una compensación. Entonces, Sí. esa corrupción de incluso las revueltas también se llevan. O sea, eso es algo que no recuerdo haber visto Pero al en final, por eso a mí también me gusta, porque lo que a mí me han explicado en clase, en la carrera del pan y el circo, de precisamente eso, de que su esencia era entretener, o sea, que se note eso en la serie, como dices tú, que se note que hay alguien detrás que lo organiza porque es beneficioso, yo luego te daré dinero porque me estás beneficiando, o sea, que no sea solo los gladiadores que hemos visto siempre, las carreras que hemos visto en un millón de películas, sino que tengas ese punto de política, el punto que yo creo que era el real, el de, Total. ostras, necesito ayuda, pues esto me sirve. O sea, y que esa corrupción, como dices tú, esa chispita más allá de pegarse tortazos, por decirlo así rápidamente, me impresionó y me gustó. La verdad que está muy bien planteado ese tema. De una manera que ya te digo, yo personalmente no lo he visto en ninguna otra película ni del mundo romano, vamos, no lo he visto. No, porque aparece directamente el gladiador, pega dos tortazos o va con el carro Sí. y te pasa un poco desapercibido. Parece, pues eso, que es una Ya. No es como en Espartacos, o bueno, Espartacos en inglés, la serie esta de Espartaco, que abusan tanto de la slow motion, que es como la serie está centrada en esa slow motion de ver toda la que al sangre final y todas se te hace esas. pesado. Entonces es un poco. Ahora que comentas tú esto, es verdad que a lo mejor hay algunas escenas en las que a mí me hubiera gustado ese slow. Porque, claro, es el primer capítulo. Todo pasa muy Ya. deprisa, tienen que presentar a los personajes, tienen que abrir varias líneas en las que luego pues, profundizarán y es como, uff. Sí, es verdad que hay una línea que se queda un poco coja de esas personas que vienen de la Bética, Sí. que queda un poco coja, es como, ¿y por qué me metes esto aquí? Quiero decir, es como una introducción. Pero bueno, está bien hablar de las provincias, ¿no? También el hecho de incluir muchas provincias del mundo romano también le da ese punto de contexto a la serie que está muy bien. Sí, además es que provincias en el mundo romano, vamos, había muchísimas. Ya solo dividiendo los grupos tipo universidad, que teníamos las senatoriales, las imperiales, las nuevas provincias y luego ya si te vas a las expansiones, como por ejemplo Judea, pues ahí puedes sacar otra serie. Sí, la verdad, solamente de la guerra de Judea, esa guerra que acaba de terminar antes de esta serie, ya ha terminado. Y también es de eso ya se puede sacar una serie o dos o una película. O una serie, pero con temporadas infinitas, a los Juego de Tronos. También vemos el tema del reclutamiento, ¿no? De gladiadores, no solamente de gladiadores hombres, sino también mujeres que existían. Que, bueno, también hablaremos de ellas. Tengo ya vídeos en el canal, por ahí arriba haremos que pasen tarjetillas de historia de la mujer en el mundo romano, historia de la mujer en general. O sea que, así como pongo aquí, suscribíos al canal, suscribíos. ¿Vale? Dale a compartir y esas cosas, ahí, suscribiros a nada. Que gratis, vale, gratis, no cuesta nada, gratis. Bueno, vamos a ser muy pesadas, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, Pero bueno, YouTube lo que las historiadoras nunca se han caracterizado por no ser pesadas. Tenemos una historia y por ahí nos tiene que salir, es que si no, no. esto es, que si no, es que no nos implosionamos y no puede ser. Exactamente, y nadie quiere que implosionemos, así que.
generamos daños en el multiverso. No podemos. Entonces, a ver, más cosas que comentar. Igual que artes marciales, por ejemplo, ¿no? En Roma era súper importante pertenecer a una clase social, ser de esa clase social, era muy difícil moverse de la clase social. De hecho, volviendo al tema de los gladiadores, eran personas muy reconocidas, muy, muy reconocidas. De hecho, sí, eran pero... una... Sí. Eran parte de, o sea, eran parte de esa sociedad. No, es verdad que no, dentro del estamento no existían como sí, tenemos lo típico, ¿no? Patricios, plebeyos, esclavos y libertos. Pero también era prestigioso formar parte de ese mundo, ser una auriga, ser un... Claro, hombre, son los Cristiano Ronaldo de la época, los gladiadores, pero solamente dentro de la arena. Cuestión curiosa, esa doble moral del mundo romano, son populares dentro, pero fuera no, son infames. Entonces, esa categoría social extra, ¿no? La infamia, es algo que a mí me gustaría ver que lo desarrollaran un poquito más a lo largo de la serie. Sí, a ver cómo lo enfocan. A ver cómo lo enfocan, porque un noble no podía dejar, o sea, un noble, Patricio, no podía dejar que le vieran pelear en público, porque le podía causar la infamia. Al final los patricios eran la aristocracia, para entendernos nosotros, o sea, eran los grandes, entonces. Entonces, estaría curioso ver si enfocaran, que ojalá lo hagan así o si no en esta temporada, si hay una siguiente, enfocar un poco el tema de los submundos, o sea, que lo enfocan, ¿no? El personaje de Ramsay Bolton, bueno, de Ramsay Bolton, del actor que hace de Ramsay Bolton, que me perdone, pero no sé su nombre. No me acuerdo ahora mismo. Se perdona. El nombre del actor que hizo Ramsay Bolton, pero bueno. Voy a buscar leche, que quiero decir su nombre. Qué lástima. Ewan Reon. Venga. Reon, no sé cómo se dice. Es Ewan Reon, o sea, R-H-E-O-N. Está dicho, por lo menos. forma parte de ese submundo, ¿no? Pero que lo desarrollaron un poquito más, el tema de incluso el comercio, de la sangre del gladiador, o esas creencias de peinarte con... No me acuerdo si era la sangre del gladiador. O sea, sí, el peine, como que te aseguraba fertilidad, un buen matrimonio, cosas de estas. Estaría curioso. Pues en general estaría muy, muy chulo que desarrollaran en general las clases sociales en Roma. Sobre todo lo que significaba, ¿no? O sea, esa extrema importancia. De hecho, sale una pinceladita así muy, muy suave de ser romano. O sea, lo que supone ser romano. O sea, estamos en Roma. Que a lo mejor suena muy tonto la frase que acabo de decir, pero es que Roma era muy importante. Entonces, ser ciudadano romano no solo te daba un prestigio social, sino derechos legales, privilegios políticos, beneficios económicos. O sea, aparte de ser un símbolo, tenías todo un abanico de posibilidades de desarrollarse, hablar de campesinos, de comerciantes, incluso hablar de libertos, tratar a lo mejor ese tema de la manumisión. También. Libertos liberados, o sea, esos esclavos, perdón, liberados por sus dueños. Y a lo mejor también incluso esa doble de, vale, tú has sido liberado, pero no te creas que por eso vas a poder entrar a todos los sitios o te vas a poder casar con quien tú quieras. Sí, libertos es un, siempre lo digo, los llamo un poco el café descafeinado, o sea, son un poco sí, pero no. Sí, pero no. No eres un ciudadano, o sea, sí eres un ciudadano, sí, a ojos de la ley, pero no. Entonces, ese tema también... Esa a mí me molaría que yo que sé, que alguien representara ese papel, ¿no? De encontrarse con esos problemas. De, vale, me han liberado, pero ¿de qué sirve? Y así que se entienda, pues... Eso estaría chulo. Bueno, sí, en grandes rasgos tenemos eso. ¿Qué más nos queda por comentar? Yo creo que no nos hemos dejado así, al menos de lo que hemos visto. Bueno, hay algo que tú me has dicho. Yo tengo que mencionar esto porque si yo hablo de Domiciano, si hablamos de Domiciano, yo tengo que mencionar una cosa. La Damnatio. Es verdad, es verdad. La Damnatio Memoriae. Es que si no, sí, se me hinchaba. Ya me la estaba notando así hinchadita. Se está notando algo raro ya. Sí.
hay algo en Roma que, como dice Natalia, a mí me rechifla, pero me rechifla por su connotación, que es la Damnatio Memoriae. Así más o menos a grandes rasgos, es un borrado de memoria, ¿vale? O sea, el castigo, por decirlo de alguna manera, que había en Roma era borrarte. O sea, borrarte de la memoria, no de las personas presentes, sino por supuesto también de las futuras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si había alguna estatua en el foro, había cualquier elemento que a ti te representase en la vida pública, se rompía. Se rompía y así nunca, jamás de los jamases, pasarías a la historia. Entonces Sí, me la gente te parece. olvida para siempre. Sí. La gente olvida que has existido y no hay nada peor para el mundo romano que ese, Que que lo olvido. eso, que el olvido eterno. Sobre todo si eres emperador, claro. Claro, y me parece maravilloso porque es algo como nada dañino, o sea, nada invasivo. No estamos hablando de una muerte, un asesinato, de un destierro siquiera. Estamos hablando de ir una a una quitando pues, todos los elementos que a ti te, o sea, que te marcan como persona para que nadie te recuerde. Y cada Y vez es. que el nombre aparece en una inscripción, también hay que borrarlo. Claro, van con el cincel y van borrando, van rompiendo, van. Y es como. Jolín, tan importante era ser romano o Roma o ser emperador o pasar a la historia. Ellos ya eran tan conscientes de eso como para que tu castigo como emperador o como persona importante sea borrarte. O sea, a mí me encanta, me rechifla. O sea, yo lo siento por todas las personas que lo están viendo ahora, a mí, pero es que yo me rechifla. O sea, es que no puedo. Bueno, pues más o menos estas serían las grandes ideas para este primer capítulo, o sea que os animo a que lo, o sea, bueno, os animamos a verlo, Sí, no es tan atroz, ¿vale? He visto ahí críticas de gladiadores de Hacendado, a ver, no es para tanto. a ver, cada uno tiene su opinión y por eso hay mil series de mil temas, pero a mí, de verdad, animo a la gente a que la vea. O sea, yo iba con expectativas de, bueno, Natalia, he leído esto, pero vamos a verlo. Pero qué va. La verdad que muy bien. Anthony Hopkins, pues obviamente lo que se esperaba de él, maravilloso. Con lo que tiene, que tampoco, a ver, es Vespasiano, pero que el diálogo enseguida, claro, pasan muchas tramas a la vez, es el capítulo de presentación, ¿no? Que hemos Sí. visto. Así que esperemos a ver si tiene más diálogo. En toda la temporada son 10 episodios, no recuerdo mal, la primera temporada. Así que nada, os iremos contando a ver un poco cosas de la serie, lo que nos va gustando, cositas que a lo mejor pues merezca la pena mencionar aparte. Vamos a hacer aquí una mención para que no os perdáis, ¿vale? Y incluso deciros también pues bibliografía, pues si tenéis más curiosidad, pues también lo iremos poniendo. Y ya está, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Va, qué va. Ya a ver el siguiente. A ver el siguiente y Nada. hacer otro. Pues oye, para empezar de nuevo esta nueva etapa aquí en el canal, pues oye, 25 minutos, oye, no está mal. Bueno, es como hemos empezado con Abton y Honkis. Es que no había Claro, en fin. otra. Bueno, pues eso es todo por este vídeo. ¿Vale? Suscribiros al canal, ¿vale? Vamos a recordar mucho, suscribiros al canal, ahí. Bueno, ahí no, quiero decir, bajo encontraréis el logo, ¿vale? Del canal y al lado suscríbete. Bueno, pues ahí le echáis una suscribida que dice el youtuber este de, te lo resumo así nomás, dice, pegarle una suscribida, bueno, suscribiros al canal, dale like, ¿vale? Dale like, eso también, dale like, estas cosas, dejar un comentario, compartirlo, ¿vale? Para que esto crezca y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí con este dúo maravilloso que va a estar aquí. Y yo, venga. Chao. Chao.